Hey, buenas a todos chicos y chicas, estamos en... Bueno, estamos en la Xbox, en el juego indie este, Max The Curse Brotherhood. Y estamos en el capítulo 3.1. Que vamos a empezar. Uy, me parece que estamos en una cueva. Es decir, que tendremos que mirar bien las cosas porque aquí hay una subida donde caemos seguramente. Pero puede haber algo. No. Vamos a ver cuánto hay en este. Cinco. Vale, cinco ojos y un secreto. Vale. Es bueno saberlo. Y con el lápiz vamos haciendo luz también, ¿eh? Que nos vamos. Podemos ir mirando. Había algo aquí abajo, no era una muerte. No, tiene pinta de muerte. Tiene pinta de muerte. Y aquí sí que hay algo. Un ojo. Aquí tenemos un ojo. Perfecto. No te escondas, que te he visto. Uno. Vaya, que este capítulo va a ser oscurete. Ya lo estoy viendo. Estamos bajo tierra y va a ser oscuro. Vaya hombre, ¿esto qué es? Madre mía. A lo mejor esta naranja pasaremos a esta, puede ser. Porque veo que hay un agujero encima. Podría ser. Vamos a probar. Este salimos por aquí arriba. Este por aquí, qué fuerte me parece. Este por aquí. Vale. Qué bueno. Perfecto. Aquí hay una plataforma. Uy, uy, uy. He visto ojos. Bueno, vamos a utilizar esta plataforma primero. Aquí. Sí, ya creo que llego. Uy, me he estampado. Pues para lo que no habéis visto los vídeos anteriores, es un juego que es de plataformas, pero también es de puzzle. Es decir, que tendremos que comernos la cabeza cómo avanzar y cómo coger diferentes objetos que nos podemos encontrar. A ver si va a ser por aquí que se sigue. Vamos a ir por el otro lado. Porque me parece a mí que se sigue la pantalla por aquí. Y aquí tenemos otro ojo, sí. Efectivamente, he hecho bien en revisar. Porque nos podríamos haber saltado. Ya llevo 32 de 75. A ver si los conseguimos todos. Y lo podéis ver vosotros, donde se están situados. Bueno, perfecto. Vamos a seguir. A ver. Aquí tenemos un bicho. No podemos pasar porque está este bicho aquí. Feo. ¡Uf! Me ha pillado. Me quería asomar un poquillo, pero... es que me ha pillado, pero vamos. ¡Hola!
Pues la historia trata de este niño que se llama Max, que está harto de su hermano Félix y busca por internet cómo quitarse de encima al hermano y encuentra una página donde lee un hechizo para quitarse de en medio al hermano pequeño y lo lee y tal como lo lee sucede. Y ahora está envuelto en esta aventura para recuperar a su hermano, que al fin y al cabo, pues por lo visto, no quería eso para él. Está aquí. Perfecto. Hay que ir mirando bien, que no nos saltemos nada. No parece que haya nada por aquí. Pues menos mal que me he puesto el teclado, si no me doy abajo directo. Va. Vamos a cortarlo, no lo he hecho mal. Esto hay que hacerlo. Es que haga así. Para que. Muy bien. Para que coja velocidad, pues vamos a hacerlo al revés. Ahora. Y si no me equivoco, he visto algo aquí abajo. Vale, es que se sigue por aquí abajo. Y arriba hay algo. Arriba también hay algo. Bueno, vamos abajo. Los bichitos que se escuchan de fondo. ¿Qué es eso? Parece una araña. Ay, ay, vamos por allí. El tesoro. Vale. El tesoro. ¿Dónde? ¿Qué pasó aquí? Ah, que he hecho una rama, vale. Voy a cortar. Bueno, esto está fácil, ¿eh? Esto no debería ser complicado. Tenemos el hueco este, precisamente para poder enganchar. Perfecto. Oh, qué mal. Vale, vamos a cortarlo. Vamos a probar así. Cortamos. No. Ah, pues he llegado. Y. Uf, he rebotado. ¡Tesoro! Bueno, no ha sido muy complicado. En la pantalla anterior sí que teníamos uno bastante complicado. 8 piezas de 18. Perfecto. Demasiada altura. No sé si moriré. Bueno, mejor voy por aquí. A ver, ahora. El siguiente dilema que tenemos aquí es la hormiga o la araña, lo que sea eso. No me ataques, no me das nada, no seas mala. No es una estatua. Bueno, también tenía curiosidad a ver si había algo abajo, pero bueno, no lo he hecho a propósito, ¿eh? Esa muerte. Que mirad bien, que no nos saltemos nada. Esto no hace nada, se ve. No. ¡Hola! Afri, perdón, muy bien, ole. Ole, ole, ole. Ahora cuando vuelva, que antes se lo he hecho más rápido. Bien. Venga, va, vamos a tratar de salto. Por los pelos.
crucecita. Nada. No parece que haya nada. Y lo mismo, hacemos la cuerda para allí. Ahora. Ué. Uf, casi me pasó el largo. Qué estrés. Espero que no me haya saltado nada. Yo en principio no he visto nada más por aquí. Y esto parece una rama, ¿no? Sí, vamos a hacerlo así. Ya llegamos. Perfecto. Y cortamos. Y volvemos a hacer otra. Ah, pues hay bastante verde aquí. Vale, he visto un ojo que está aquí arriba. Te lo pillo al vuelo. Toma, pillo. No veas con la cuerdecita. A ver cómo vamos. De momento no me salta ninguno, llevo los tres. Me quedan dos ojos aún. Y tengo el tesoro. Tengo el tesorito. ¿Qué es esto? Algo ha vibrado. Vamos. A ver, dos caminos, tiene toda pinta. Bueno, este no se puede subir más. Pero este sí. Veremos a ver. Ah, vale. Ahora sí, no. Ahora vemos que tenemos una piedra aquí. Vale. Esta piedra la vamos a utilizar para otra plataforma, que seguro que no llegamos sin esta piedra. Pero antes de eso, lo que vamos a hacer es seguir aquí esta cueva para ver lo que hay. Un ojo. Perfecto. Cuarto ojo ya. Muy bien. Y bueno, ahora vamos a por la otra piedra. Aquí, nos subimos encima. Y para arriba. Vale, y ahora sí llegamos. Pues muy bien. Ya debe faltar poco de pantalla. La leche. ¡Oh, qué susto más pegado! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, bicho. Aquí hay otro. Madre mía. Falta un ojo, ¿eh? Falta un ojo. Y no me mola que me falte un ojo. ¿Dónde está? Mira aquí arriba. Otro aquí arriba. No sé si agacharme.
Este. El segundo. Ya. A ver. Y quiero saber si dónde hay ojo, si hay un ojo por ahí. Por aquí no. Bueno, pues en principio llega esto de sobra. Como mola. Que me quieren morder el culete. ¿De qué me ha ido? Ah, aquí está el ojo. Ya no me tengo que preocupar. ¿Qué? ¿Solamente esto? No puede ser. No puede ser. Por aquí se va a algún lado. Qué sencillo, pero vamos. Tiene que haber algo. Tiene que haber algo ahí que yo pueda hacer. Amigo. Y estoy ya bastante alto. Perfecto. Y esto lo tenemos que pillar al vuelo. Uff. Vale, no. Vale. Esto no había visto que salía el botón en pantalla. Pues ya está. Lo tenemos todo completo. Perfecto. Y vamos para adelante. Para el final. A ver si salimos de la cueva. O nos adentramos todavía más. Ay, 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 ay. Su prima. Uf. Uf. Le había dado un poquillo. ¡No! Eso digo yo. ¡Qué tramposo! Espero que sea así lo que tendría que pasar. Ay, ay, ay. ¡Buah! Bueno, pues espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo, no olvidéis comentar y dar like, ¡hasta luego! ¡Adiós!